¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de NAC! Sí, podríamos decir que esto es un episodio más. Podríamos decir que es el vídeo donde vamos a sacar el platino de este juego, ¿vale? ¿Por qué estoy abajo a la derecha? Lo siento, estaba ahí de la posición de modo carrera. Bueno, da igual, arriba a izquierda. Que es la posición natural en estos vídeos de NAC. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a... nos quedan dos cosas. Y es completar los contrarreloj a 5 estrellas, todos. Y los ataques al coliseo. Me he dejado uno de cada uno, ¿vale? He completado ya 4 contrarreloj, son 5. Y he completado 2 ataques al coliseo, nos queda un último. Vamos a hacer estos aquí. Veis que no los he jugado ni una sola vez. Vamos a jugarlos así en directo, ¿vale? Y a ver qué tal. Para el de contrarreloj, lo mejor, el NAC veloz. Evidentemente el NAC de agua marina. Aquí podéis ver los 4. Este es el de rubí, el de topacio y el de esmeralda. Vamos a tirar del NAC veloz. Vale, vamos a tirar de este NAC veloz. Y bueno, ahí veis un poco las reglas. Los anillos verdes detienen el tiempo un segundo. Los anillos amarillos nos dan un impulso, ¿no? Como cuando esquivas. Y derrotar enemigos, pues también nos da tiempo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Vale, vamos a derrotar a estos enemigos para que se detenga un poco el tiempo, ¿vale? Vale, es por aquí, es por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. La dificultad, por cierto, no es una dificultad baja, la de los robots, precisamente. ¿Por dónde es? Joder, es por aquí, tío. Vale. No lo voy a completar con 5 estrellas en este primer intento, ni de coña. Y menos si me voy saltando impulsos. Vale. Vamos a destruirlo todo. A este vamos a atacarle. Vale. Joder. No, espérate, si todavía me mata. Vale, 4 segundos. No creo que haya ganado demasiado tiempo. No creo que haya ganado demasiado tiempo con eso. Hemos hecho 31 segundos. Pues creo que eran menos de 30 segundos, ¿eh? Y he perdido tiempo. He perdido tiempo con... cuando me he liado, que no sabía por dónde era. No he pillado todos los impulsos. Creo que se puede hacer, ¿vale? Creo que se puede hacer y que no es demasiado difícil de completar esto. Vale, vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por ello, de nuevo. Vale. No, tío. A ver, a ver. Vamos a reiniciar porque ahí hemos perdido bastante el tiempo. Vale, a ver, hay que saltar a este. Lo que pasa es que me ha golpeado. Me ha golpeado con el arma y me ha tirado para atrás. E incluso podría hacer esto. Sí, incluso podría hacer eso. Sí, incluso podría haber hecho eso. Todo este tiempo. Vale, hay que ir por abajo. Vale. Bueno, me he dejado un impulso. Me he dejado un impulso. Cosa que... no, no está demasiado bien, pero bueno. Vale, ahora venimos directos para acá. Vale. Vale, ahora sabemos cómo es esto, ¿eh? Sabemos cómo es esto. Vale, vamos a matar todas las arañas que podamos. Vamos a atacar a este. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque, claro, los enemigos atacan. Los enemigos no solo están ahí. Por cierto, tengo para poner nuevas habilidades, a ver. ¿Puedo poner nuevas habilidades? Sí, puedo ponerlas. Voy a poner habilidades porque tengo 9 puntos. A ver, ¿qué me queda? Me quedan 2 habilidades, creo, por poner, ¿no? Una. Me quedan 2. No, quedará más potencia. No, no creo que vaya a usar eso. Vamos a aumentar la duración del combo de patada, aunque no creo que vaya a usarlo. Vale, acabo de perder este intento. No pasa nada, no pasa nada. No hay ningún problema. Hay que llegar a 10 minutos, tío. Reiniciemos. No, pero ataque el coliseo. El ataque al coliseo es un poco más largo. El contrarreloj, evidentemente, tiene que ser algo rápido. Vale, vamos a reventar a este. Y vamos a reventar a este. Vale, bien. Ahí lo hemos hecho bien, lo hemos hecho rápido. Vale. Vale. Bien. Vale, tío, otra vez me ha golpeado. Vale. Rápidamente, rápidamente. Vamos. Vale. Y ahora hay que tener cuidado con el robot este. Quizá hacer el golpe con el cuerpo no era ninguna tontería. Vale. Hay que reventarlo, ¿eh? Hay que reventarlo para que se abra la puerta. Vale, vamos a reventar al... tío, tío. Que no muere, tío, que no muere. Que no muere, tío, 32. ¡Que no muere, tío! ¡Que no muere el robot ese, tío! Es que el robot ese es... molesto. Es molesto de matar. Vale, hay que matar a ese tío. Hay que matar a ese tío como sea. Vale. Hay que ir optimizando los tiempos, ¿vale? Hay que ir optimizando los tiempos. Vale.
No sé si ahora lo hemos hecho más rápido que antes, pero puede ser. Vale, con los impulsos hay que cogerlos todos y hay que cogerlos bien. Vale. Mira, ya este lo voy a matar también, tío, son 3 segundos. Son 3 segundos los que nos dan esos robots, tío. Creo que hay que matarlos a todos. Vale, a ver. Vamos a matar a las arañas porque son bastante pesadas. Vale. Joder. Vale, ojo, Vale. Vale. No, ¿a quién estás pegando, Nak? Nak. Vamos. 29.86. Creo que era menos de 30 segundos. No, vamos. Sí, ahí lo tenemos. Loco de la velocidad. Era menos de 30 segundos. No me había fijado yo en la puntuación que era, vamos. No creo que hubiese sido menos de 25. Menos de 25 habría sido prácticamente imposible, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Ahí estamos, ahí lo tenemos. Tenemos el contrarreloj. Y ahora, pues nos queda sacar en 5 estrellas el ataque al Coliseo, ¿vale? El ataque al Coliseo, bueno, el contrarreloj, evidentemente, era hacer todo en un tiempo, en el menor tiempo posible. El ataque al Coliseo consiste en conseguir una buena puntuación. Para esto es clave el medidor de combo, ¿vale? Para ir matando a los enemigos de un golpe. Y bueno, nos dan un tiempo y durante ese tiempo van apareciendo enemigos, ¿vale? No hay un límite de enemigos, que yo sepa. Simplemente van cayendo enemigos y ya está, ¿vale? Vale, cuando quedan 20 segundos, aparecerá un supercristal resplandeciente. Eso también es importante de saber. Y ya está, pues hay que ir reventando enemigos e ir haciendo... ir sumando para el medidor de combo, ¿vale? Para reventar a los enemigos rápido. Es el objetivo principal. Mira, estamos en el escenario del primer capítulo. Vale, empezamos mal. Empezamos un poco mal. No. No, pero bueno. Vale, vamos a golpear. Uf. Tío, déjate de escuditos y de mierdas, joder. Este no ha caído todavía. Tendría que haber caído ya. Vale, me dan más reliquias. Vale, y esto lo vamos a reventar, pero ya. Joder. Pasa, había pasado lo que pasa muchas veces. Vale, vamos a reventar esto. Joder, teníamos la araña esa para cogerla. Vale, ahora llevamos un buen combo, ¿eh? Ahora llevamos un buen combo. Claro, hasta que me ha golpeado el inútil ese. Vale, no paran de darme reliquias. Es el primer ataque al Coliseo en el que me dan reliquias, ¿eh? También os lo digo. Vale, esto es clave para aumentar el combo. Vale. Ojo. Aquí ahora es clave, el supercristal. Es clave para sumar todo lo posible. Tenemos un buen combo. Hemos sumado un gran combo con el supercristal. Vale, tío, me ha golpeado. Vale. No sé qué puntuación habré hecho. Igual lo he conseguido ya. 70.500. 70.500 a la primera. Rey del Coliseo. Y ojo. Nak. El invento definitivo. En serio, estoy tratándolo con la cámara, tío. No me ha dado tiempo de quitarme, tío. Bueno, Nak, el invento definitivo. No se ha visto el trofeo. Pero sí, era el trofeo platino, tío. Qué fail, pero bueno, a ver, si la cámara estaba siempre aquí, pues era normal que tapase el trofeo. Tendría que haber estado más rápido. Tendría que haber pensado en que el trofeo no se iba a ver si yo tenía la cámara aquí puesta. Pero bueno, hemos conseguido el platino, ¿vale? Nak, creación definitiva. Y ahora pues vamos a echar un ojo a lo que es el platino. Hablaremos un poco sobre la dificultad del platino, el juego, los trofeos que tiene y todo eso, ¿no? Bueno, aquí lo veis, 100%. Tenemos... es un trofeo de platino, 3 oros, 12 platas, 27 de bronce. En fin, el platino no ha sido difícil, la verdad. He tenido que jugar poco después de completar la historia, realmente, ¿no? Como cada vez que hacía un capítulo, si me dejaba cofres, los cogía fuera de cámaras, pues realmente no he tenido mucho que hacer, ¿no? Vamos a echar un ojo, ¿vale? Vamos a echar un ojo a todo lo que tenemos por aquí. Como veis, bueno, por aquí todo lo primero, los primeros trofeos son todos de completar la historia. Después tenemos aquí de aprender las habilidades que nos enseñaba, que eso también forma parte de la historia. Y aquí ya entramos un poco en la forma de derrotar a los enemigos, ¿no? Veis aquí con puñetazos, con patadas. Con patadas tardé bastante más que con puñetazos, evidentemente porque soy más de pegar puñetazos, básicamente, ¿no? He jugado más dando puñetazos que,
¡Qué patadas! También aquí teníamos que derrotar a 50 enemigos inmovilizados con el boomerang, ¿no? Con la nueva técnica que teníamos. 100 enemigos con la patada con salto. Correr 42 kilómetros. Encontrar 30 cofres que tengan energía de reliquia. Esto realmente es fácil, ¿no? Al final. No los he conseguido todos. Hay ciento y pico. Hay bastantes. Ciento y pico, incluso 200 y pico cofres de reliquia. De energía de reliquia. Y solo hay que encontrar 30. Es bastante sencillo, ¿no? Después hay que romper la guardia de 50 enemigos. Esto hay que romperle el escudo, básicamente, a 50 enemigos con escudo. Hay que derrotar a 50 enemigos tras eludir. Esto sí que he tenido que repetirlo bastante, ¿vale? Esto lo he tenido que hacer fuera de cámara porque no lo había conseguido durante la historia. No había usado demasiado el escudo. Después derrotar a 500 goblins, 700 robots. Esto lo he conseguido mientras íbamos jugando la historia, sin más. Encontrar 10 cofres del tesoro. Hay 100. Encontrar 10. Ya ves la dificultad que tiene, ¿no? Completar los artefactos, conseguir reliquias, knack de cristal. Bueno, más cosas de artefactos. El tema medallas. Tema medallas, bueno, pues sí que hay que currárselo un poco, ¿no? Porque hay algunas misiones que son fáciles, otras un poco más difíciles. En todos los niveles hay medallas de puntuación. Así que realmente, si te pones a hacerlo en difícil o en muy difícil y lo haces más o menos bien, pues casi siempre vas a conseguir esa medalla de puntuación, ¿no? Pero hay que conseguir 70 medallas, lo veremos ahora en un trofeo más adelante. Bueno, las mejoras de NAC, el medidor de combos. Bueno, conseguir un combo de 100, esto lo hice repitiendo un capítulo en fácil. Que repetí el capítulo para conseguir un cofre que me había dejado. Y aproveché para hacer eso, ¿no? De intentar hacer los 100 de combo. Tenemos aquí aturdir a 50 a enemigos 50 veces con bombas de piedra solar. Ya sabéis que esto es un artilugio, ¿no? Que al destruir las piedras solares se aturden los enemigos. Aquí ya trofeos de contrarreloj y ataque al coliseo. Solo hay 4 de contrarreloj y ataque al coliseo. Son de completar la fase. De completar una fase solo. Y después tenemos lo de 5 estrellas, que son los que he completado yo ahora, ¿no? En este vídeo. Derrotar a 10 enemigos usando anes pequeño. Y aquí empezamos ya también otra vez más de historia. Completar todos los capítulos en fácil o superior, normal o superior, difícil o superior. Por eso yo cuando completé la historia, pues me llevé estos 3 trofeos directamente, ¿no? Fácil o superior, normal o superior y difícil o superior. Porque completamos la historia, como sabéis, en difícil. Aquí veis conseguir 50 medallas, más adelante hay una de 50, de 70, perdón. Aquí conseguir todos los artilugios, aprender todos los supermovimientos, que al final los supermovimientos yo pensaba que esos te los iban a ir enseñando durante la historia, pero no, estaban ocultos. Pero por suerte los conseguimos todos en vídeo. La verdad es que no tuve que buscar ninguno fuera de cámara. Los conseguimos todos durante la historia. Aprender todas las habilidades. Esto es todas las habilidades sin contar las habilidades. El círculo exterior, que ya son de 4 y de 6 puntos. Contando las habilidades normales, digamos, ¿no? Por eso también mejoré yo primero todas las habilidades normales antes de ponerme a hacer las habilidades más especiales, ¿no? Después has completado un capítulo muy difícil. Esto lo hice para conseguir una medalla de puntuación. Es el único capítulo que he hecho muy difícil. No sé ni cuál capítulo era. El 2-1, empieza la aventura. Era un capítulo muy sencillo. Bueno, aquí como digo, el de las 70 medallas de NAC. Hay algunos de contrarreloj. Los de contrarreloj los he hecho todos, creo. De puntuación he hecho alguno, aunque tampoco me ha llamado mucho la atención. He hecho a lo mejor de los bichos dorados, ¿no? Que es un escarabajo, que es una araña dorada. He hecho... No sé qué más he hecho. He hecho algunos niveles que tenían cosas específicas, ¿no? Bueno, he hecho ahí las medallas. 70. No he hecho más de 70 porque no es necesario para ningún trofeo. Y por último, aquí tenemos los dos últimos trofeos. 5 estrellas en todos los contrarreloj y 5 en todos los ataques al coliseo. No hay mucha dificultad, la verdad. No hay mucha dificultad en esto. Es completar la historia al 100%. Completar la historia al 100% en difícil, ¿vale? Completar la historia, entiendes que se entienda. Conseguir todos los cofres del tesoro, de reliquias. Pues hay que conseguir alguno. De hecho, creo que ni siquiera hay que conseguir todos los cofres del tesoro. Porque no hay ningún trofeo de conseguir a todos los NAC de cristal. No, conseguir uno te sirve, ¿no? Es decir, podrías coger todos los artilugios, crear todos los artilugios, que eso sí es necesario, y conseguir solo un NAC de cristal. Y con eso ya lo tendrías, ¿no? Ni siquiera necesitas todos los cofres del tesoro. Pero nosotros los hemos conseguido. Medallas tienes que hacer 70. Eso sí que te lo tienes que currar un poco más. Y el tema de los ataques al coliseo y los contrarreloj, habré tardado una hora. Una hora y poco en hacerlo todo. Así que nada. Pues eso es lo que tenemos en este NAC. Un gran juego, NAC 2. El final.
bueno, pues quizá nos deja la posibilidad de que en un futuro tengamos NAC 3, quién sabe. Y nada, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, consiguiendo el platino de este juego. Espero que os haya gustado la serie. Y sinceramente, no puedo deciros cuál va a ser el siguiente, porque no tengo ni la más remota idea. Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, este platino. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.